Claro que se escucha, ¿no? Sí. Aparte el murmullo. Son más o menos unos 14 kilómetros de acá, donde está el autódromo. Antes era un sonido que no estaba, hace unos 3 años atrás, los domingos a esta hora, escuchaba nada más que los pájaros. Algún motor de algún vecino, pero el autódromo, así las pruebas, es un sonido que se instaló todos los domingos. Bueno, claro. A veces los sábados también. Claro, porque cuando no hay carreras nacionales, hay carreras regionales. Entonces lo usan todo. Uh-huh. Y es un bajo. Sí, exacto. Hay como, sí, el sonido es como un bajo. Sí, no, no, digamos el bajo, el geográfico. O sea que no estás recibiendo todo el sonido. Uh-huh. A pesar de, digamos, lo potente que es. Ustedes allá todos los días van al campo, a una escuela rural, sí. Y ahí es otro sonido, re distinto. Sí, en este momento yo no estoy yendo, va Vicky sola, pero voy al campo de vez en cuando a acompañarlo, voy a llevarlo a mi otro hijo Lucas, que es docente en otro campo, y sí, hay otra cosa. Sí. Uh-huh. Pero menos, hay más, menos variedad de sonidos. Y no, depende, el campo de los sonidos son variables de acuerdo a los horarios. Se vuelve más fuerte la sonoridad en el atardecer y la noche, cuando los animales empiezan a expresarse, que es increíble. Pero son campos más con soja en esos lugares. Sí, los campos con soja que intercalan. Una parte de ganadería también, o sea, más pequeña, pero igualmente importante, digamos, porque son campos muy grandes. Las vacas al atardecer es un gemido muy estremecedor, parece que estuvieran llamándose, pues, se están comunicando, evidentemente, ¿no? Una cosa. Por la mañana es un poco más suave el sonido del campo. Mañana temprano y después en la hora de la tarde, así, lo que sería la siesta, se escucha la maquinaria trabajar mucho. Maquinaria tiene un sonido potente. Los aviones fumigando, que son otro sonido. Onda, los bombarderos de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día vienen así, sí. Atacan así. Allá en Requerocan hay un avión amarillo. Ajá. Está pintado un amarillo así, bruto. Y bueno, cuando vas por la ruta, cuando vas volviendo así, se cruza por la ruta el avión. Una cosa, viste, que ya todos le temen al avión amarillo. Ajá. ¿Por qué? Sí, arruina las huertas. Y tiene una importante sonoridad, tiene las pistas de despegue ahí cerca del pueblo y bueno, sí, todo eso, la maquinaria básicamente y los camiones que van retirando los producidos de la cosecha aportan una sonoridad así de ruta, nada más que en tierra, son caminos muy profundos en tierra, se entran 30 o 40 kilómetros para ir a la escuela de campo en la tierra. Uh-huh. Y vos, estamos hablando de Trenquelauca, sí, ¿no? En la zona de Trenquelauca, donde vivimos. ¿Dónde ustedes viven? Provincia de Buenos Aires. ¿Qué importancia ha tenido? Yo sé que ha tenido una gran importancia, pero me gustaría saber de vos, ¿qué importancia ha tenido y tiene para vos en tu desarrollo musical y, por un lado, la escucha y en tu vida diaria, digamos? No. Escucha de todo, ¿no? Claro. Escucha del entorno. Sí, 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 es importantísimo. O sea, uno tiene una referencia sonora del lugar donde se crió. Todo tiene algo, tiene una imagen, una memoria sonora. Creo que en ese sentido, a pesar de que yo he vivido en muchas partes y que llegué a vivir ahora, sí, ahora completé un poco más de la mitad de mi vida ya. Sí, es definitivo.
el ferrocarril, los frigoríficos trabajando, 400 personas entrando a trabajar a la compañía de seguros, la primera, que era una de las más importantes del país, todo ese movimiento de gente hablando. Hoy son memoria nada más, porque esas cosas no existen más. El ferrocarril de pasajeros no existe más. Hay un ferrocarril que transporta soja, maíz y trigo, animales alguna vez. Y después las grandes compañías que ocupaban mucha gente, los frigoríficos, no existen más. Entonces no hay menos movimiento y hay cantidad increíble de autos. Uno antes escuchaba los caballos, los carros que andaban por las calles sin asfaltar del pueblo. Hoy es una ciudad de mediana importancia, entre 40 y 50 mil habitantes, repleta de autos. Así que lo único que escuché es auto. La paz viene a la noche cuando todos pararon los coches y las calles del centro donde vivo están vacías, hermoso. Pero las personas caminan muy poco, o sea, se ve que estacionan sus coches donde yo vivo, hay muchos consultorios médicos. Y caminan esos 70 metros del auto hasta la oficina del médico. Y después, bueno, está esa cuestión del movimiento del coche. Yo es lo que más veo. ¿Pensás que la gente, digamos, en estos lugares, escucha cada vez menos? ¿O qué escucha? ¿A qué? ¿Pensás que es una escucha que en algún momento del día observan? No, a través de la escucha, yo pienso que la mayor parte del tiempo es automática, se escucha, es una oír, son absorbidos por la contaminación sonora, van absortos en un mundo interior que no sale hacia afuera, no escuchan, o sea, no escuchan ni siquiera cuando van escuchando la radio, la escuchan, porque aparte de la radio del auto, veo que la gente no escucha radio en sus casas. Mirá televisión, sí. Por ahí escuchan algunos. Radio por internet. Porque en esos lugares pocas radios de AM entran. Pero yo creo que la gente no escucha. O sea, está en un piloto automático para la mayor parte de las acciones de su vida. Y eso incluye no estar en frecuencia con el entorno sonoro. Justamente, ¿no? La cuestión de este año, digamos, un poco así, el lema de este año del World Listening Day es listening to the ground, o listening to the ground, escuchar el suelo, sí, una cosa así. Bueno, es medio difícil escuchar el suelo, sin embargo, hay muchas señales que te indican desde el mismo suelo cómo está la cosa. Sí, sí. Y un poco ese aislamiento que tenemos en la escucha, ¿no? El aislamiento al no escuchar mi entorno, también es como que no percibimos mucho menos su degradación. Sí, sin duda. Nos guiamos nada más que por la cuestión visual, pero al no escuchar el entorno, al no saber que está, che, hay mucho menos pájaros, claro. Hay una abundancia de este pájaro y antes había mucha más variedad. Claro. ¿Qué pasó? Sí, entre Querauken hay palomas y tordos. Claro. Los tordos son un infierno cuando están en miles. Una cosa que te taladra la cabeza. Íbamos con Vicky la vez pasada en el auto, pasando por una cuadra donde te entraba dentro del coche, a pesar de que estaba lleno de autos. Ese zumbido, una cosa que era un oscilador asesino. Era una cosa increíble, que casi, era tan potente que casi no lo escuchabas. Era como un ruido blanco. Claro, como una onda sinusoide, algo así medio extraño, ¿viste? Una cosa, es como que, claro, es tan potente que a la vez no lo escuchabas. Claro. Sí, la contaminación sonora en los pueblitos es increíble. Se ha uniformado con la gran ciudad, un pueblito, y la gran ciudad no hay diferencia de
esa cuestión. Bueno, es lindo irse unos pocos kilómetros. Exactamente. Lejos del pueblo y de allá no escuchás. Es la ventaja que tenemos nosotros. Es interesante eso. No, sí. Nosotros caminamos, que bueno, es una actividad que ahora se hace mucho en los pueblos, la gente se desestresa caminando, o sea, es como una excusa de adelgazar, de estar saludable. Salen a caminar, colocas la energía en tierra y nos vamos del pueblo y lo escuchamos y lo vemos desde afuera, ¿no? La imagen, el sonido, así como esas películas de ciencia ficción, series, que como que está la cúpula de luz cubriendo el pueblo. Pero todavía tenés algunos lugares acá donde podés ir, digamos alejado unos kilómetros de los poblados, y donde todavía pasa eso en esos caminos de tierra, al mediodía, sí, sobre todo en épocas, bueno, puede ser en invierno, pero también en épocas muy de verano, claro. Donde se te apagan las orejas, claro. Se te apagan, sentís como que se te apagan los oídos del silencio que hay. Sí. Es decir, tus oídos en realidad están ahí haciendo como una adaptación, claro. A ese nivel, sí, sí. De silencio que existe, o sea, de quietud. Silencio no existe, pero le decimos silencio a la quietud, ¿no? Sí. Y eso es una experiencia que cuando yo vivía en el pueblo y salía siempre de afuera, como que no me resultaba agradable. Claro. Era como que entraba un vacío sonoro. Sí. Y ahora es algo que busco. Claro. Es lo que se necesita, en realidad. Exacto. Ese descanso. Ese escuchar el mundo, como dice nuestro amigo Gustavo. Se escucha el mundo. Ir a escuchar el mundo, exactamente. Al campo. En ese lugar se escucha el mundo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Lucía? ¿Cómo estás, Brian? ¿Bien y tú? Muy bien, un gusto poder comunicarme con vos un ratito. ¿Estás en Uruguay? Estoy en Uruguay, Montevideo. Ajá. Bueno, estamos con Lucía Chamorro. Ella es una artista de Uruguay. ¿Me equivoco? ¿Una artista sonora? ¿Vendrías a definirte? Sí. Sí. Soy estudiante de composición, estoy por recibirme ahora. Uh-huh. Y bueno, y hago varios proyectos así de composición y de arte sonoro y paisaje sonoro. Bueno, hace un par de años participé en un proyecto que se llamaba Paisaje Sonoro de la Laguna de Rocha. Ajá. En el que trabajamos con una comunidad de acá de Rocha, que es un departamento de Uruguay. Lo vi, lo vi por ahí eso. Ah, ¿sí? Sí. Ah, sí. Qué bien. Fue una de las cosas que vi hace, pero... De las primeras cosas que vi buscando por paisaje sonoro en Uruguay, encontré un trabajo de eso, ahora me lo trajiste a la memoria, aunque no lo recuerdo bien cómo, de qué se trataba. Ah, bueno, lo que hicimos un poco fue no solo ir a registrar el paisaje sonoro de Uruguay, sino también trabajar un poco con la comunidad, ¿no? Con la gente que vive ahí. Entonces, bueno, hicimos entrevistas, hablamos con ellos, les preguntamos cuáles eran los sonidos que ellos consideraban característicos del lugar, ¿no? Como para trabajar un poco con el sonido como parte del patrimonio. Y con el lado ecológico también, ¿no? De la conservación del sonido. Porque es una zona muy, un entorno natural, donde hay muchas aves, mucha diversidad animal. Pero también tienen sus problemas, ¿no? De contaminación sonora por el tema de que son zonas turísticas, en las que a veces que en temporada alta va gente y hace mucho ruido. Entonces, bueno, como generar esas instancias de conversación y con esa concientización sobre el paisaje sonoro, ¿no? Que uno a veces lo da por sentado y no se pone a reflexionar sobre eso, ¿no? De que está ahí. Pero bueno, fue un trabajo muy lindo y bueno, y tenemos bastante material de eso, algunos videos, las entrevistas. Mira, lo hice con una amiga, compañera, estudiante de la universidad. Acá estudiamos las dos en la Escuela Universitaria de Música y contamos con el apoyo de la CSIC, que es la Comisión Sectorial de Investigación Científica, y lo hicimos como un proyecto de iniciación en la investigación estudiantil. Ajá. Tuvimos el apoyo económico de esa institución. Ajá. Y bueno, y también el apoyo del Estudio de Música Electroacústica de la Escuela Universitaria de Música, que nos prestó equipos de grabación y ese tipo de cosas. Ajá. Ah, qué bueno.
realmente pionero, entonces. Sí, fue una experiencia muy linda. Igual a medida que nos vamos metiendo en el tema, voy encontrando que hay un montón de proyectos muy lindos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Con la temática del paisaje sonoro. Que al principio parecía así como que no había mucha investigación, ni mucho, pero sí, en realidad cada vez se va encontrando más gente interesada. Está bueno. En Uruguay tengo entendido que hay, desde ya hace un tiempo largo, porque me acuerdo unas comunicaciones con alguien del World Soundscape Project, una tradicional integrante que es Hildegard Westerkamp. Uh-huh. Me acuerdo de unas comunicaciones con ella hace unos años y me había invitado a, ya cerca del año 2000, por ahí 2001, a unas charlas o conferencias o talleres que iban a dar ahí en Uruguay, donde integraban radio y paisaje sonoro. Así que se ve que es algo... Sí, ella estuvo por acá. El que comenzó a trabajar el tema del paisaje sonoro en Uruguay fue Daniel Mayolo, que falleció creo que en el 2002. Pero bueno, él fue el que comenzó, el pionero en Uruguay, a investigar sobre el tema, también en la universidad donde yo estudio y trabajo. Entonces, a partir de ahí se empezó a difundir el tema del paisaje sonoro en la Escuela Universitaria de Música. Luego surgieron talleres en los que yo más adelante participé, y ahí fue que fui conociendo un poco el tema, ¿no? Pero sí, a partir del proyecto de Mayolo se creó el Archivo de Paisaje Sonoro Uruguay, que hay una web en la que tenemos un mapita y vamos cargando sonidos, y yo he hecho algunas contribuciones a ese archivo, pero el que lo comenzó fue Mayolo. Uh-huh. Así que bueno, estamos todos más o menos vinculados los que trabajamos acá en Paisaje Sonoro. Estamos con Lucía Chamorro desde Montevideo, en Uruguay. Ella es una artista sonora, estudiante de composición en la universidad. Es la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República. Exacto. Y bueno, ella estuvo participando en una convocatoria que hicimos hace un año y medio más o menos, que se llamaba Radio Calle, que exploraba un poco las posibilidades que tenía la gente, ya sean artistas o no artistas, de escuchar el sonido ambiente, el sonido del entorno, y registrar con la tecnología a su alcance, digamos, ¿no? Con los aparatos de tecnología actual que todo el mundo tiene, que es un teléfono con Android, iPhone o lo que fuera. Y bueno, recopilábamos esos audios y eso terminó en una edición que se llamó Radio Calle. Y fue muy interesante porque un poco atacábamos a ver qué escuchaba cada uno, ¿no? Que cómo veía, qué sentía en la calle. Si bien parece un lugar bastante, digamos, parecido en todos los lugares, no, cuando uno escuchaba todos los resultados se daba cuenta que cada uno tenía una percepción totalmente distinta, y bueno, todos los lugares distintos, por suerte, porque en lo que es ciudad ya todos tienden a ser cada vez más parecidos. Como que cada vez se van tejiendo más redes, ¿no? Con el tema del arte sonoro y el paisaje sonoro, gracias a Facebook. Me fui integrando a distintos grupos sobre el tema. Creo que en este caso me enteré a partir de un grupo que se llama Mujeres a la Experimentación Sonora de Latinoamérica, un grupo de Facebook. Uh-huh. Y creo que por ahí me enteré de esta convocatoria. Hay una gran movida de mujeres en la música experimental y en todas estas actividades en Latinoamérica. Están en mucha ebullición en este momento. Sí, sí, sí. La verdad que está bueno que de a poco vayamos teniendo más visibilidad, ¿no? Que a veces, hay que lucharla un poco. Hay veces que no nos sentimos tan bienvenidas en todos los espacios de difusión artística, pero cada vez hay más lugar para nosotras. Eso está bueno. Uh-huh. Bueno, el Día Mundial de la Escucha es el 18 de julio, por eso estamos haciendo estas charlas, rememorando un poco lo que fue esto Radio Calle, como excusa en realidad para reconectarnos con el tema. Y esta fecha fue elegida porque el World Listening Project, que es una derivación del World Soundscape Project, que es el proyecto de paisaje sonoro mundial que viene desde los años fines de los 60, principios de los 70, de la escuela de Murray Schafer en Canadá. Ellos instauraron esta fecha como un día mundial para
para que la gente se vuelva a sensibilizar o reconectar con la práctica de la escucha. ¿Qué importancia tiene para vos esta práctica de la escucha, en, más allá de, digamos, tanto en tu trabajo como artista o como estudiante? ¿Cuánto te mueve, digamos, cuánto te influencia la escucha? No estoy diciendo solamente de los instrumentos, ¿no? Sino del espacio acústico en general. ¿Y cuánto en la vida común? Bueno, en el tema de la composición, el paisaje sonoro y el entorno sonoro sirve, ¿no? Como insumo, como material para componer. Y también como el aprender a escuchar el entorno sirve como para sensibilizarnos. También eso luego en la práctica musical aporta mucho, ¿no? Luego también el tema de la salud, ¿no? El tema de estar en un entorno que sea agradable con bueno, me preocupa mucho el tema, ¿no? De la contaminación sonora, por ejemplo, y a medida que voy tomando conciencia más del sonido que nos rodea, me doy cuenta de la incidencia que eso tiene, ¿no? En nosotros, en la salud, en el estado de ánimo. Bueno, un poco eso. Después también el sonido como parte de la identidad, ¿no? De una ciudad, de una cultura, de como parte del patrimonio, eso me parece que es muy importante también, porque así como en la ciudad muchas veces nos preocupamos por el tema visual, por la arquitectura, por los colores, por la decoración, creo que el sonido también hace parte de la experiencia, ¿no? Del vivir en comunidad. Entonces creo que es importante tenerlo en cuenta también, al momento de diseñar un edificio, una ciudad, un entorno, tener en cuenta el sonido me parece que sería muy importante y se le debería dar un poco más de importancia. ¿Conoces algunas experiencias de diseño sonoro y arquitectura en Uruguay, por ejemplo? Más que nada, lo que tengo como experiencia son, no concretas, pero lo más común es escuchar hablar de diseño sonoro en auditorios, en recintos donde uno va a escuchar un concierto, ¿no? Eso es lo más habitual. Pero yo creo que se podría tener en cuenta más en general, ¿no? Como en el diseño urbano, digamos. Exactamente, en el diseño urbano. Uh-huh. Sí, hay muchas experiencias en distintos países, aunque, claro, es un tema difícil, porque por un lado el capitalismo es una máquina gigantesca de producir aparatos y cosas que hacen ruido, y por otro lado la gente no tampoco puede vivir muy lejos de las ciudades, ya cada vez están menos habitados todos los espacios rurales, que son donde el sonido es un poco más interesante, ¿no? Es decir, la ausencia de motores y esas cosas permanentes. Justamente está ese tema que cuando se iniciaron estas investigaciones, estos relevamientos, allá en los años 60, 70, el mundo era otro, el nivel de desarrollo sí, si bien estaba ya obviamente la cuestión industrial en todos los lugares, todavía no había muchos lugares para ir a escuchar el ruido del mundo solamente. Pero en la actualidad se hace muy complicado porque estamos cada vez más sujetos a las ciudades. Y vos escuchás un paisaje sonoro de ciudad de Buenos Aires o del centro de Santa Rosa, acá en La Pampa, por ejemplo. Y bueno, no me resulta tan distinto que uno en Tokio, por ejemplo, ¿no? O, exacto. No sé vos cómo lo percibís en Montevideo. Sí, creo que pasa eso, como que vamos perdiendo la identidad sonora, ¿no? Al final todas las ciudades se van pareciendo cada vez más entre sí. Bueno, no solo en lo sonoro, ¿no? También en otras cuestiones más arquitectónicas y qué sé yo, hay como tendencias a construir cada vez edificios más altos, ¿no? A urbanizar todo. Pero con el tema del sonido sí cada vez es más difícil poder distinguir, sobre todo por esa tónica del tránsito, ¿no? Uh-huh. De los ómnibus, los autos y toda esa contaminación. Pero tendrá algo que ver, bueno, sí. Tendrá algo que ver esto que me estás diciendo con que hayas elegido como digamos para tu audio, hayas elegido grabar unas vacas en un ambiente rural.
Bueno, lo que pasa es que eso es un tema interesante. Yo creo que a veces nos creemos que estamos solos en el mundo, los seres humanos, ¿no? Ajá. Y en realidad convivimos con un montón de especies, ¿no? De animales que también necesitan del sonido para comunicarse, ¿no? Claro. Y bueno, creo que con la contaminación sonora vamos desplazando a esos animales, vamos destruyendo sus hábitats, ¿no? Porque a veces creemos que la destrucción del hábitat tiene que ver solo con el edificar, el construir, el ocupar. Pero hay veces que el sonido también, la contaminación sonora, los sonidos agresivos, también destruyen los hábitats porque interfieren en las comunicaciones entre las distintas especies. Uh-huh. Bueno, entonces eso. ¿Y qué es lo que te había... ¿qué hacías vos? ¿Estabas en algún lugar especial? ¿Estabas de vacaciones cuando grabaste eso? ¿Estabas saliendo y escuchabas los alrededores? ¿Fue fortuita, digamos, la grabación? Bueno, ese día estaba de vacaciones, sí, en el camping Arequita, que en una ciudad que se llama Minas, uh-huh, acá en Uruguay. Y bueno, sí, estábamos acampando con una carpa. Y bueno, si bien se escuchaban las vacas, también me costó un poco lograr esa grabación, porque había mucho ruido también de gente que fue, estaba lleno el camping, habían un montón de autos con la gente, con la música, todo lo que da, muchas bocinas, ruidos de radios también a todo volumen, ¿no? Entonces, me costó mucho poder tener ese fragmento de grabación en el que el sonido natural fuera protagonista, ¿no? Y eso que estábamos en un entorno natural, en un camp, pero a veces se hace difícil lograr conseguir unos buenos minutos de grabación en el que el protagonismo lo tenga el sonido natural. A veces se vuelve difícil. Es que es una cuestión de voluntad escuchar, ¿eh? No es un acto tan que se da sino más, porque justamente oímos todo el tiempo, pero querer enfocar con los oídos, hay que tener una decisión de hacerlo. Y sí, la verdad que es cada vez más complicado. Me acuerdo también, justamente hoy hablábamos de Hildegard Westerkamp y me acuerdo un escrito de ella donde relataba un viaje al desierto con una serie de alumnos de la Universidad de Artes y bueno, había mucho entusiasmo por lo que iban a ver y escuchar en ese lugar. Sin embargo, contaba ella que cuando habían llegado, el lugar era un poco como tan sobrecogedor, digamos, en lo amplio que era y el tipo de paisaje. Y los estudiantes más urbanos, es como que enseguida hicieron un fuego y bueno, y acamparon ahí al lado y se quedaron ahí cantando y haciendo otra cosa distinta a lo que ella se imaginaba que iban a hacer. Y decía que no que le resultaba muy difícil que escucharan, ¿no? Que quisieran escuchar, porque era como que dice, había un montón de cosas en ese lugar, pero estaban todos ocupados con el ruido en su cabeza. Claro. Bueno, me hace acordar a una experiencia que tuve hace un par de años, que participé de un curso sobre canto de aves. Era un curso un poco informal, ¿no? Lo daba un ornitólogo, era un encuentro semanal, y al final del curso, creo que duró 2 o 3 meses, hicimos una experiencia de campo, de ir a escuchar a la naturaleza, el canto de las aves, como para poder identificarlas, no sé qué. Y cuando llegamos, todo el mundo estaba con las cámaras de fotos, sacando fotos a los pájaros, hablando, preguntándole al docente cómo se llamaba cada ave, qué sé yo. Y eso hacía que las aves se espantaran, porque claro, estaba todo el mundo conversando. Y en realidad, más que escuchar, fue como una experiencia de avistamiento de aves, ¿no? Claro. Cuando la temática del taller era canto de aves. Claro, Bueno, y entonces claro, no colmó mis expectativas en ese sentido. Yo en realidad quería ir a escuchar, que está muy bueno el tema del avistamiento de aves, el sacar fotos, es una experiencia muy linda, pero se desvirtuó totalmente, ¿no? Claro, sí. Bueno, es que es mucho más centrador la cuestión visual, ¿no? No es nada nuevo esto que estoy diciendo, pero es todo un tema, digamos. Siempre vas a los lugares. Yo trabajo con plantas, ¿no? Yo tengo un vivero experimental de cultivo de plantas nativas de los bosques de aquí, de los bosques semiáridos así de Argentina y áridos. Y bueno, más de una vez también estoy con grupos de personas cuando hago alguna visita guiada a algún bosque o en algún parque. Y
Y el tema de la escucha sí, cuesta. Yo no lo hago con la intención de un soundwalk, por ejemplo, ¿no? De una caminata sonora, sino en el marco de ir explicando las cuestiones de las plantas y su relación con los animales del entorno, fundamentalmente pájaros. Pero claro, cuesta. Cuesta que lo escuchen. Entonces, por ejemplo, ven un quejón, que es un pájaro maravilloso, es un cortarramas, en realidad es el nombre original, y es un pájaro con copete, todo veteado, pecho naranja, y claro, enseguida lo que más le llama es sacarle una foto. Sin embargo, por ahí lo espantan justamente, y sin embargo, si vos te vas caminando y no lo mirás, no te pones a enfocarlo, el pájaro tiene mucha confianza en ese sentido. Viste que los pájaros un poco como que te ven los ojos. Entonces, como que a los ojos nuestros le tienen desconfianza y se relajan si vos estás escuchando. Por ejemplo, no sé si has hecho la experiencia de andar con una grabadora solamente escuchando, pasarle al lado animales y no se espantan. Sin embargo, si los mirás, se van. ¿Viste? Bueno, y cuando vos pasabas así al lado del quejón, el quejón te hacía un ruido como a gozne de puerta que se abre, ¿viste? Que es maravilloso, que es muy sorprendente. Y bueno, creo que es lo más interesante es su sonido. Y claro, justamente se lo estaban perdiendo. Así que sí, es todo un tema. Pero bueno, hay que educarlo al oído y hay que educar la conciencia sonora, y bueno, para eso son todas estas cosas que siempre parecen pequeñas y todos los años se vuelve a ellas. Sin embargo, es una cosa de largo tiempo por delante para que sea más digamos, de uso común, porque sigue llamando la atención, por ejemplo, en un lugar turístico, ¿no? A ver, no sé, en un puente turístico de cualquier lugar, de Montevideo, de Buenos Aires, de donde sea. ¿Cuánta gente hay sacando fotografías y filmando y cuánta gente grabando? Es muy raro ver a alguien grabando. De hecho, yo he tenido problemas por estar grabando en lugares turísticos porque no tienen registrada la actividad, no saben qué estás haciendo con ese aparato y enfocando diferentes situaciones. Sí, de hecho, he tenido problemas con la policía, que he tenido que ir a dar explicaciones, no me han llevado a la comisaría, pero me han sacado del lugar, me han hecho un breve interrogatorio, han revisado el aparato, y vos decís, tan raro es, y sin embargo, sí, eso me ha pasado tanto en Argentina como en México, como en Estados Unidos, por ejemplo. O sea, es como que sigue siendo una actividad extraña. Claro. Y también tiene eso también que con el grabador uno puede como que espiar, ¿no? Porque la gente no es consciente tampoco del alcance que tiene el grabador. Claro. Y en realidad uno puede llegar a escuchar muchas cosas y a tenerlo muy escondido y que nadie se entere de que uno está grabando, ¿no? Más con las tecnologías que hay hoy en día, con los binaurales que vos te los pones y parece que estás escuchando música. Claro, claro. Tiene eso también, ¿no? Pero bueno. Yo creo que uno, bueno, si va a grabar, está bueno hacerlo de incógnito porque para lograr esa espontaneidad, ¿no? Si vos querés grabar en un ambiente en el que están hablando personas, pero bueno, después si uno va a usar el material, yo lo que trato es de avisar o pedir permiso, ¿no? Una vez que lo genero. Hay una cuestión de código, de ética de por medio, por supuesto. Claro. Sí, bueno, ahí está el tema. Pero digamos que todo el mundo tiene posibilidades de grabar y muy pocos van a tener estas ideas de preocuparse por estas cosas. Entonces, desde el momento que se le está dando las herramientas tecnológicas a nivel masivo, es bastante poco controlable. Aunque, como decíamos, es más sencillo que estén fotografiando o videando, digamos. Sí. ¿Has escuchado algunos otros audios? Bueno, no pido que te acuerdes porque hace bastante tiempo, pero ¿habías escuchado algunos otros audios de la edición de Radio Calle en aquel momento? Sí, 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 en su momento los escuché, sí, uh-huh. Sí. Pero bueno, como estoy siempre en la búsqueda de escuchar entornos sonoros de distintos lugares, ahora no me acuerdo especialmente de uh-huh. De ninguno, pero sí, en su momento lo escuché y había una gran variedad de sonidos. Yo me acuerdo que el tuyo me había llamado la atención porque
digamos, era más rural que los que había grabado yo acá en La Pampa. Y yo decía, mira vos, Uruguay. Sí, sí, me dio una idea de Uruguay, ¿no? Que no tengo, no lo conozco, Uruguay. Así que no fui nunca al lugar y es una idea que me hago desde acá, desde mi desconocimiento, digamos. Bueno, el Uruguay tiene eso, ¿no? Como en el caso del sonido de las vacas, yo no me acuerdo bien cuáles mandé, porque mandé creo que un par, pero el de las vacas, la vaca es muy característica acá, ¿no? Claro, vas por la ruta, vas en el campo, qué sé yo, siempre hay vacas por todos lados. Claro, pero bueno, no es algo a lo que le prestemos mucha atención tampoco, ¿no? O el sonido. Claro, yo me acuerdo de cuando vine a vivir acá, a esta zona donde estábamos, en los alrededores de Toay, entre Toay y Santa Rosa. Es una zona así, bueno, ahora se hizo más residencial, pero cuando vinimos acá en el 98, esto era todo campo y andaban las vacas acá al lado. Y ahora hay días en los que me acuerdo de los gritos de la gente, de los dueños de ahí del campo que iban en los caballos arriando a las vacas y que gritan terriblemente, y me lamento de no haberlos grabado en su momento, pero los escuchaba, pero en esos momentos no sé por qué nunca se me había dado por grabarlos, justamente por eso, por la familiaridad que estás hablando del sonido. ¿Cuántos sonidos que tenemos incorporados como familiares y no les prestamos atención? Y un día no están más y son parte de esa memoria sonora que, bueno, podemos llegar a acordarnos, pero alguien nos muestra una grabación de cómo era en aquel momento y te das cuenta de todo lo que cambió. Tal cual, tal cual. Bueno, en esta experiencia del proyecto de la Laguna de Rocha, les consultábamos a la gente en las entrevistas sobre, bueno, cuáles eran los sonidos característicos. Y a mucha gente al principio le costaba, ¿no? Y entonces te decían, y bueno, ¿y los pájaros? Y te lo decían como que, ¿qué va a ser los claro. pájaros, ¿no? Como que fuera algo re normal. Pero bueno, a nosotros nos interesa saber un poco cuáles son esos sonidos que, así, tan naturales que uno da por sentado, ¿no? Y después cuando te ponías a indagar un poco más, una de las preguntas que hacíamos eran, ¿qué sonidos recuerda de haber escuchado en el pasado y que ahora ya no están, ¿no? Sonidos que hayan desaparecido. Y también les costaba mucho poder encontrar ese tipo de sonidos. Pero bueno, indagando y preguntando varias veces, aparecían algunos. Por ejemplo, en uno de los lugares a los que fuimos era una comunidad de pescadores. Entonces nos contaban que ellos, años atrás, escuchaban el sonido de la corvina cuando entraba desde el océano hacia la laguna donde ellos vivían. Wow. Escuchaban el sonido de la corvina entrando, que se escuchaba como un tamborileo, un wow. tipo de sonido que hacían, y eso estuvo súper interesante, ¿no? Y lo escuchaban como a un kilómetro de distancia. Y bueno, explicaban que es un sonido que ya no escuchan más, y bueno, ahí tratando de ver cuál era la causa, ellos la atribuían al tema de la... de los dragados y los barcos que dragan ahí, no sé, como que, bueno, un cambio en la biodiversidad y en la, uh-huh. En el ecosistema ahí, pero... Sí, se le tenían, como tenían registrados sonidos muy chiquitos en la vida así más rural o más en cercanía con la naturaleza en diferentes ambientes. Claro, y para ellos eran indicadores para salir a pescar, ¿no? Claro. El escuchar eso, ellos lo escuchaban y a partir de ahí salían a pescar. O también dependiendo del tipo de sonido del mar, si las olas se escuchaban muy fuertes, muy lejos, y de dónde es que se escuchaban, también sabían si el viento estaba muy fuerte o el mar muy revuelto y si podían salir o no. Muy interesante cómo utilizaban el sonido para su actividad cotidiana, pero no eran ni siquiera conscientes de que se valían de ello para su trabajo. Qué increíble. Sí, sí, sí. Me gusta el canto de los pájaros, me gusta el silencio como parte del sonido, ¿no? Después ruido del viento... Pero tenés que saber apreciar. Cuando se está metiendo con el sonido del silencio. La rama de los árboles pájaro que y chifre, bueno, muy también... Muy finito. No sé si te diste cuenta, salí afuera y quedate un ratito que él iba a saber que... Es muy difícil valorarles después que no están. Uno no las valora menos porque no sabe que existieron. Si no sabe que existieron es muy difícil poderlas valorar. Entonces yo tuve la oportunidad de ver la Laguna de las Nutrias cuando les decía que era algo ensordecedor y para mí un espectáculo único. Es más,
muchas veces me iba a ver eso, haciendo niño. La moto, los cuatriciclos, solo escuchar las gaviotas, contaminando. Era visual y sonoro. ¿No? Sacándole el sonido y los autos con la. El bañal estero. Rápidos a todo trapo. Que en vez de venir a escuchar la naturaleza, vienen a escuchar la música a todo trapo. Los que hay de mañana son Bicho Feo, Sorcial, Los Horneros, y El Siete Vestido, también mucho más. Ay, el Cardenal. Si está calmito, sí se siente de muy lejos. Siente como tambores. Pero lamentablemente el sonido que ha hecho el hombre distorsiona bastante. Del bicho. Escúchame el sonido ese. Cállate, Mati. De la laguna el sonido que viene. ¿Del agua? No, el, también el sonido del mar con escuchamos todo el día. Y el sonido ese de las gaviotas. Las gaviotas. Pío, 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 sí, pío, sí, pío, sí, todo el día. Sí. Y dijiste algo interesante, que viste que este año el lema es, el lema que hace el World Listening Project, estos que se, digamos, son los inventores del Día Mundial de la Escucha, pero que después de todo el mundo se lo apropió, ¿no? Entonces el Día Mundial es como el Día del Enamorado, qué sé yo. A lo que voy es que este año el lema es escuchar el suelo, ¿no? Uh-huh. El lema de este año del World Listening Project es Listening to the Ground, escuchar la tierra, escuchar el suelo. Y viste que está bien, podemos escuchar los sonidos que salen del suelo, el crujido de las cosas, qué sé yo, qué esto y otro, pero viste que si te haces un pozo, o te metes adentro de un pozo y metes los micrófonos adentro de un pozo, escuchás el suelo. Sí. Con determinados amplificadores, ¿no? Es decir, grabadoras que amplifican en unas frecuencias interesantes. Pero ahí justamente eso que estabas diciendo de graves que están, pero que uno no los escucha. Y seguramente están esos graves ahí en la tierra. ¿Cómo se podría traducir al frente, digamos, dentro de nuestro rango de escucha, todas esas frecuencias graves del suelo que uno capta, pero que no las puede escuchar porque están en una frecuencia por fuera del rango nuestro? ¿Cómo las podríamos mandar dentro del rango nuestro? ¿Cómo se podría hacer una imagen de eso sonora? Y a mí se me ocurre, y esto lo digo en el aire, por haber usado algunos software que están casi al alcance de todos. Hay que ecualizar mucho y hay que levantar frecuencias e ir llevándolas, digamos, para el rango audible nuestro. Nosotros escuchamos en un rango audible de 50 hercios a 20.000, 22.000 kilohercios, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, que se va perdiendo a través de daños que se van generando en el oído. Por ejemplo, con ruidos sostenidos, bocinas y todo lo que es la civilización en la que vivimos, vamos perdiendo esa capacidad, esos extremos. O sea, los 22.000 hercios se andan formando gradualmente en 20. Claro. Y de 50 va perdiéndose a 60. También ahí hay una cierta educación que hay que tener cuidado porque vamos perdiendo también eso. Entonces, por ahí vos como editor o algún músico que está cuidando sus oídos constantemente, piensa, digamos, trabaja un sonido para que se escuche exactamente esos extremos, y lamentablemente hay muchísimas personas que por una falta de educación, o inclusive ni siquiera una falta de educación, un contexto opresivo, sonoro, digamos, va perdiendo esas posibilidades. Y eso es algo para tener en cuenta y para no solo reflexionar, sino para actuar, digamos. Por ejemplo, en medidas que se toman en la ciudad, en medidas que debería tomar la ciudad, como por ejemplo las bocinas. Por ejemplo, yo estaba leyendo los decretos nacionales de la Argentina, están permitidos hasta 125 decibeles que pueden actuar las bocinas de los autos. O sea, 125 decibeles, ¿por qué? Porque de 125 decibeles se supone que se escuchan a lo lejos, por una autopista, uno está lejos de una autopista,
entonces esos decibeles decrecen. Pero ¿qué pasa en una ciudad? Hay embotellamientos, ¿y qué pasa? Como un peatón pasa al lado de un auto lentamente y escucha la bocina 50 centímetros. Y si escuchaba una bocina de 125 decibeles a 50 centímetros, estás tomando gran parte de esos decibeles. ¿Y qué pasa en ese oído? Se lastima. Quieras o no quieras, o sea, uses, seas educado, seas consciente, tenés un tipo que te está tirando un batallón de decibeles y te está quemando, digamos, todos los pelos sensibles del aparato auditivo. Entonces ahí hay una cuestión compleja y que no solo depende de nosotros, sino que depende ya de la gestión ciudadana, por así decirlo. Nicolás Diab me contaba justamente esto que dice Lorenzo, que en los subtes ahí de Buenos Aires, la construcción, ¿viste?, subterránea, los subtes, ¿viste cómo están revestidas las paredes? Con tipo son como azulejos, una cosa así. Sí, todos materiales muy que reflejan el sonido, ¿no? Que lo hacen mucho más chillón, lo amplifican. Es encima que claro, tenés la campana. Amplifica. Justamente, en los años 60 decía que había habido un estudio de que si se hacían los subterráneos esos, se los revestía con materiales más absorbentes, no era lo mismo. O sea, no era tan aturdidor, tan energúmeno el sonido, no te atacaba tanto, porque es como que realmente vos ahí en esos lugares sentís que te oprime, ¿viste? Sos un bicho entre el sonido. Ahí. Entonces, en esos lugares, es decir, como que están diseñados, lo sonoro no se toma nunca en cuenta, ¿no? En estos lugares. Y por lo que veo en otros lugares tampoco, qué sé yo, andás en un subte en México y es 10 veces más ruidoso que el de Argentina, y andás en el de Nueva York y es una desgracia también. Así que, no sé, es como que encima ven un montón de gente y suponen que toda esa gente absorbe vatios, absorbe una parte de todo ese ataque de sonido, y ya con eso es suficiente. Pero en realidad estás todos los días expuesto a una cosa impresionante. Después, cuando vas a un lugar natural, no entendés nada. Sí. Decís, puta, no hay ningún ruido, cagada. Sí. La ciudad de Rosario tiene un piso de ruido natural de 75 decibeles en el día. Y medido acá en la ventana de mi casa, que encima yo estoy en un cuarto piso y llega a los 70, 75 decibeles. De noche, ese piso de ruido baja en la zona donde estoy a 50 decibeles. Los decibeles para que nosotros empecemos a tener degradación o para que te lastime, en realidad, es a partir de los 120. O sea, ¿cómo permitís que una bocina, una corneta de un auto, de una moto, suene a 125 decibeles? O sea, vos lo que... Eso es un delito. Hay que meter preso a ese legislador porque no sabía absolutamente nada de lo que estaba legislando. ¿Sí? Uh-huh. Digo, o sea, son cosas como para tener en cuenta. Generalmente nosotros cuando nos ponemos auriculares y vamos con auriculares en la calle, en el sonido hay algo que se llama enmascaramiento. ¿Sí? Es como el umbral o el piso del dolor. Un dolor más fuerte tapa al dolor más pequeño, más sensible, ¿no? Con el sonido pasa lo mismo. Un sonido que está a menos 6 decibeles va a ser más intenso o más fuerte, digamos, a un sonido que está a menos 12 decibeles. O sea, por lo tanto, el sonido que está a menos 6 decibeles, si están más o menos en el mismo rango de frecuencia, opacará, tapará al sonido que tiene menos decibeles. ¿Sí? En negativo, ¿no? O sea, hay un bombo que está a menos 6 y hay un bajo que está a menos 12. Bueno, el bombo opacará al bajo que está a menos 12, ¿no? Bueno, con los sonidos en la calle ocurre lo mismo. O sea, uno va con sus auriculares, va escuchando música, lo que sea, radio, lo que sea que vaya escuchando, y encima tiene el piso de ruido de afuera. Entonces, ¿qué hace uno? Pone cada vez más fuerte, le sube el volumen a su reproductor o a su teléfono o a lo que sea, ¿sí? Y eso, que además es intraural, lo que hace es dejarte completamente sordo. O sea, el sonido, por más que nosotros no lo oigamos, siempre va a estar ahí en un rango X de frecuencia, ¿no?
que es el rango audible humano. Sí, yo lo que también, justo lo que estabas mencionando vos, Franco, es un fenómeno que también yo venía notando, que hace unos años, no sé si cómo habrá sido en sus provincias, pero por lo menos en San Juan y en Mendoza, había todo un fenómeno y hubo como una especie de lucha ciudadana con respecto a los colectivos y los espacios públicos en general, la gente que ponía, que iba, se subía al micro, por ejemplo, y ponía un parlantito y se ponía a escuchar cumbia, la música que sea, y la gente se molestaba, nos molestábamos todos, y era como toda una lucha de por qué, digamos, tenemos que escuchar esa música, X música, lo que sea, cuando cada uno queremos estar supuestamente, digamos, en silencio, pero como que no nos hacía mucho ruido escuchar una música de quien sea que no nos pedía permiso y que no nos interesaba, o bueno, no, simplemente con modo de impertinencia. Ese fenómeno, digamos, yo lo noté, digamos, de que cambió, no sé, quisiera escuchar su versión de si es que realmente cambió, porque es una experiencia personal, una percepción personal. Esto con el tiempo empezó a cambiar, de algún modo se perdió eso, nunca más vi en los micros que la gente ponga música, pero ¿qué pasó? Justo lo que estás diciendo vos, todos estamos escuchando música con auriculares, o sea, yo veo todas las personas, obviamente que el mal alienante mayor es el celular, pero el celular ni siquiera es solo la pantalla, sino que todos los veo con los auriculares puestos. Obviamente, seguramente están escuchando música, como decís, radio, lo que sea. Yo mismo, obviamente, y ustedes supongo que utilizan ese medio para escuchar música cuando van moviéndose. En esa situación justo es lo que más me llamó la atención, que ese fenómeno, esa especie de solución, empezó a crear otros fenómenos un tanto problemáticos, o por lo menos cuestionables o sujetos a pensar, que es tapar la realidad, tapar lo que se escucha alrededor nuestro. O sea, si queremos, o sea, muchas veces inclusive escuchamos música porque no queremos escuchar un motor tan horrible como puede ser un colectivo, por lo menos en las provincias en las que suelo vivir en Argentina, digamos, son motores completamente desengrasados, digamos, son un desastre. Entonces, como que es tan alto el nivel de ruido que uno utiliza la música o cualquier otro elemento sonoro para tapar. Y como decías vos, uno lo tapa cada vez más fuerte y cada vez más fuerte. Eso por un lado al nivel claramente auditivo, pero también a nivel social, digamos, que significa de que en vez de que una persona ponga una música y todos reaccionemos o nos relacionemos con esa música en un lugar común, directamente todos nos aislemos en el mismo lugar y estemos como islas unidas, ¿entendés? Y eso me pareció como una especie de que supuestamente sería una solución al tema de que alguien ponga una música para los demás y que las otras personas no lo quieran, pero también trae otro problema, que es el aislamiento total, digamos, porque, por ejemplo, en un colectivo hay 30, 40 personas y son 30, 40 personas absolutamente solas. O sea, que tal vez alguien se puede tener algún problema y si ese problema lo transmite a nivel exclusivamente auditivo, nadie lo va a escuchar. Y así es un gesto ya más físico, más visual, yo creo que la gente sí, obviamente mirará y si alguien se cae, supongo que la gente ayudará. Pero si algún problema social se manifestara solamente desde lo auditivo, no habría respuesta, porque cada uno estamos absolutamente aislados. Obviamente que eso también tiene una semilla, que es lo que vengo haciendo hincapié un poco, que es el tema de por qué nos estamos encerrando, por qué necesitamos tapar algo, digamos. Tal vez eso que hay ahí en el fondo es de por sí molesto y eso es a lo que habría que trabajar, más que a la persona que escucha música, o que escucha música a niveles altos de volumen en un micro, digamos. Tal vez hay algo atrás que nos está haciendo y nos está ayudando para eso. No sé qué opinan cualquiera de los dos con respecto a esta situación. No sé si ven lo mismo que yo, que ese fenómeno de cierta persona escuchando música en el espacio público como cierto problema en algún momento, en algunos años atrás, si eso realmente cambió, y si ese cambio lo ven también como yo, que tal vez llevó a otro tipo de situación cuestionable o por lo menos sujeto a reflexionar un poco. Una pregunta, Lorenzo. Sí, sí. Cuando decís que escuchaban música,
¿A qué te referís? ¿Que iban en un colectivo y ponían los teléfonos en altavoz, por ejemplo? No, en una época, por lo que no lo volví a ver, usaban como especies de parlantitos que no eran celulares, eran ya parlantes usados a batería o a pilas, en el cual ahí sí ponían música, tal vez a través de un celular o de una tarjeta, y ponían música que se escuchaba ya en todo el colectivo. Era más fuerte que el altavoz de un celular. ¿Y varios, digamos, escuchando diferentes cosas a la vez? No. Por lo general siempre era uno que se sentaba atrás o en cualquier lugar y ponía la música, cualquiera sea, digamos, como, digamos, demostrando o mostrando, digamos, que eso era lo que lo representaba, digamos, y poniéndolo sobre los demás y siempre se vivía como en general, digamos, por ejemplo, acá en San Juan salían los noticieros, se hacían debates, digamos, pequeños sobre esa situación, sobre de la música en los lugares públicos, en específico, por ejemplo, en los colectivos. Sí, vos sabés que yo vi hace poco en Buenos Aires, justamente andando en el subte, gente que iba escuchando, qué sé yo, no sé, una radio o un playlist de Los Redonditos de Ricota, por decirte, con el altavoz en vez de con auriculares. Y sí, pasaba eso, ¿no? El tipo era como que te miraba y miraba a los de al lado como diciendo, ¿y quién me va a decir algo? A ver, esto es lo que me gusta a mí. Y bueno, ponerle que de última él le guste lo que le guste, pero yo veía un montón más que estaban con auriculares, escuchando vaya a saber qué cosa, y sí, vi alguno en la actualidad. He visto, por ejemplo, vendedores en México que entran con esos parlantes que se ponen al hombro, ¿viste? Que se ponen como una mochila y van con un micrófono, bueno, y van, pero para hacerse oír, ¿viste? Que vos tenés habitualmente el vendedor callejero que se vale nada más que de la voz, ¿no? Estos no, van con un amplificador, entonces no podés zafar de escuchar y te taladra el sonido. Y van poniendo, por ejemplo, corridos, entonces van con el parlante en la espalda, en la mochila, y van escuchando corridos de esos, corridos narcocorridos, por ejemplo. Bueno, algo es muy divertido, pero me imagino que el que no le guste sufrirá con esa situación. Pero me trajiste el recuerdo de esas cosas que comentaba siempre Murray Schafer sobre que necesitamos ruido para poder aislarnos del ruido que no controlamos. Necesitamos un ruido controlado nuestro, ¿no? Ya sea música o lo que fuere que elegimos escuchar, para poder aislarnos del ruido que no controlamos y que nos tenemos que morfar, digamos, que nos tenemos que bancar en cualquier situación, porque vivimos en este tipo de sociedades. Así que yo creo que, aparte también, un poco como que está, como está todo descontrolado, el mercado, el capitalismo en general en todos los lugares, aparecen millonadas de aparatos que hacen ruido y que los teléfonos hoy día donde vas están sonando todo el tiempo. Es uno de los principales puntos de contaminación que hay auditiva en todos los ambientes humanos. Andás en un supermercado, vas al correo, andás por la calle, estás en un bar y están sonando teléfonos todo el tiempo, ¿viste? Que llamados, que esto, que el otro, que WhatsApp, todo es con sonido, porque visualmente eso es como que no lo estás controlando, todo el mundo se maneja con sonido. Entonces es como que es medio complicado, y sí, requeriría de un alto, digamos, poder de educación de parte del Estado, de quien imparte educación, digamos, para concientizar a la población. Pero bueno, tampoco toda la población no se educa, no tiene acceso mucho, y bueno, a muchos no les importa directamente. Así que es una sociedad de todos juntos a la fuerza, como decía la Polla Records, y un poco como que eso se traduce en sonido terriblemente, ¿no? Sí, totalmente. Acá en Rosario ocurrió algo similar, ocurre en realidad algo similar a lo que cuentan ustedes. A mí, la verdad que me molesta mucho ese tipo de regulación, ¿no? Que es prohibitoria. En realidad,
Mi opinión personal sobre el tema, ¿no? O sea, más allá de escuchar, acá le dicen gorritas a los pibes que vienen de la villa o que se visten de una forma determinada, porque al menos aquí donde yo vivo hay un estigmatización hacia determinada ropa de uso y hacia determinada música, ¿sí? Por lo tanto, la escucha siempre va a ser política, como toda acción humana, ¿no? Y la acción de la escucha es política, porque a vos te define lo que escuchás. Y aquí, en al menos algún tipo de legislación que se ha tomado al respecto, esa legislación es discriminatoria. Más allá de que a vos te prohíban escuchar con el altavoz de tu teléfono o... ya lo separo de que vos te consigas un altavoz y lo enchufes al teléfono y hagas partícipe absolutamente a todo el pasaje de lo que vos estás escuchando, ¿no? Algo que me parece una falta de respeto. Más allá de que si voy yo y pongo, no sé, a 120 decibeles dentro de un colectivo urbano, a Steve Reich o a Bach o a Mozart o a, no sé, o a Pierre Henry, que se murió hace poquito, va a ser igual de molesto que si pongo Callejero, Viejas Locas o Cumbia Villera, ¿sí? Por ir saltando de géneros, ¿sí? Aquí generalmente la molestia era de que esos negros se suben al bondi y ponen su cumbia a todo lo que da. ¿Sí? O sea, no hay que irse muy lejos. Lo leemos todo a diario, eso en nuestras redes sociales. Bueno, también yo lo he escuchado viajando en micros, en colectivos, aquí en la ciudad de Rosario. No tengo vehículo, tengo una bicicleta. Los viajes largos los hago en el transporte urbano de pasajeros, que en Rosario es pésimo, pero sé que en otros lugares es peor. ¿Sí? Primero porque muchos de los coches, recién ahora hay un recambio, por lo tanto los micros al ser más nuevos o estar reparados o rectificados, el piso de ruido dentro es menor. ¿Sí? Es como que se autoacustizan o algo por el estilo. Y antes uno compartía el pasaje con alguien que cantaba o con alguien que... compartía su música con un altavoz. Fuerte o no fuerte, no sé. La música, hay sonidos musicales que estigmatizan a las personas. Yo en lo personal me opongo a que haya una ley que te diga que adentro del colectivo vos no podés escuchar la música que querés. Creo que debería haber una concientización de, muchachos, dentro del colectivo escuchemos lo que cada uno quiere, pero en lo posible de que se circunscriba a nuestro espacio más inmediato. Al chofer del colectivo no le decimos que apague la música. Y muchas veces, en el 90% de los casos, yo no coincido con la música que está escuchando el colectivero y la está poniendo para todos. ¿Sí? Repesado el chofer, sí, viene escuchando la radio más facha. Pero eso a veces teniendo suerte cuando viene escuchando la radio facha. Sí, porque generalmente acá en Rosario son todos fachos disfrazados de progres. En realidad hay como un juzgamiento a priori de la persona que escucha un sonido que en este momento es disidente. Y desde hace unos años, ¿qué sonidos son disidentes en nuestra sociedad? Los sonidos populares, ¿sí? Los sonidos que tienen olor a goma quemada, como decía el folclorista. Esos son los sonidos que molestan y a cierta sociedad blanca, ¿no? No quiere escucharlos porque hay una realidad que no quiere ver. Por eso se pone auriculares y se aliena escuchando con auriculares cuando está todo por escuchar hacia afuera, ¿sí? O sea, lo que nosotros escuchamos y segregamos es lo que no queremos ver después. Yo coincido con esa mirada. Y de hecho, como bien decís vos, yo, por ejemplo, no mencioné en caso de estigmatizaciones sociales, porque no son algo que yo viva, ¿entendés? Pero sí, es algo que existió, o que existe, obviamente. Pero yo voy un poco más a un problema a nivel auditivo y que generó tal vez otro cuestionamiento ya social o
también social, que es, por ejemplo, porque en el caso, ponele, si volvemos al colectivo, de una persona que, como decís vos, pone Bach a todo lo que da, yo sería la primera persona también en sentirme molestado. O sea, todos coincidimos, creo yo, que el ruido es el sonido no deseado, digamos. No hay nada más que otra definición que eso, digamos. Y, todo es tan relativo, digamos. Entonces, no, todo el tema de escuchar cumbia o la música que sea, o la radio, es tan relativo. Pero yo quería que me digan qué opinan con respecto a esta nueva situación, o bueno, tal vez no tan nueva, pero es una situación actual, que es el tema de la alienización, digamos, a través de los auriculares, por ejemplo. ¿Hasta qué punto está bien o qué les parece? ¿Cómo ven ese síndrome? Sobre todo yo hablo a nivel público. Por ejemplo, yo considero que hay muchísimo, como bien decías vos, Franco, hay muchísimo para escuchar, pero enormemente. Y de hecho, el escuchar, digamos, alrededor, es un fenómeno sorprendente a cada segundo. Y que de hecho, desde la práctica, es que se hace asombroso y cada vez más grande. Digamos, eso no te lo puede contar alguien. Eso simplemente uno lo tiene que hacer y se va a descubrir, y va a descubrir un montón de cosas. Y a la siguiente escucha, consciente de lo que sea, digamos, del mismo momento de ahora, que ahora estamos transitando, en cualquier lugar, en cualquier situación, ese interés, esa sensibilización se va agrandando, se va expandiendo. Lo que yo les quiero preguntar es, digamos, esta situación de que eso sí es real, y eso lo han mencionado ustedes dos también, del tema de los auriculares, por ejemplo, en un banco con el celular, ¿qué significa eso? ¿Qué les parece? ¿Ayuda? ¿Mejora? Con el tema de la escucha, que escucha, como es el Día Internacional de la Escucha, escucha con mayúsculas si se quiere, o con H si tuviera, en el aspecto, en el fenómeno de la escucha, andar por la calle o en la vía pública con auriculares, ¿qué les parece? ¿Qué les significa a ustedes? Bien, es una buena esa, porque yo creo que hay dos maneras, ¿no? Ir con un ruido tapando el otro ruido, o bien en una experiencia privada, porque de última por ahí querés escuchar algo tuyo y no querés que los otros lo escuchen, ¿no? También hay una cuestión de intimidad ahí de por medio. También, por otro lado, está la cuestión de que hay mucha gente con teléfonos y con dispositivos que suenan, que se puede escuchar música, voces, mensajes de WhatsApp, lo que fuera. Cantidad de gente que van hablando por la calle, que si vos no vieras el teléfono, viste que van hablando, y como los teléfonos los llevan en el bolsillo, y no ves nada, no ves ningún micrófono, no ves nada, parecen locos hablando solos, y sin embargo van hablando con alguien, bueno, van hablando con algún fantasma. Y bueno, por un lado está eso, ¿no? Es un poco como que, ¿cómo haríamos sin auriculares, ante tanta invasión de aparatos y que todos tenemos encima? Por un lado eso. Por otro lado está la cuestión de que los auriculares, digamos, está bueno empezar a estimular el uso al revés, ¿no? Los auriculares para ir explorando, para ir escuchando. De hecho, bueno, casi todos hemos hecho esa experiencia inicialmente con grabadoras. Te subís a un transporte público y en vez de ir escuchando música, que los otros se piensan que vos estás escuchando música, vos vas escuchando todo. Lo que pasa es que lo escuchás amplificado. Y es un viaje interesantísimo. Bueno, obviamente te tiene que gustar hacer. A mucha gente le resulta, ¿cómo te puedo decir? Difícil de manejar esa situación, como que los desorienta, o porque viste que encima te manda todo a un estéreo, lo que en la oreja tomaría más panorámico y vos sabrías bien la dirección. Si el sonido viene de atrás, viene de adelante, qué sé yo. Cuando vos vas escuchando todo por los auriculares en grabación, en dos orejas, te trae todo un mismo plano, ¿no? Cuesta tener ahí una sensación de espacio. A mí me gustaba, por ejemplo, perderme en calles así, bueno, de acá de Buenos Aires, o en algún momento así también de La Pampa, o de varios lugares que he andado, escuchando, meterme donde hay mucha gente, donde es muy caótico, y esa sensación de que no sabes de dónde viene, y una bocina, no sabes si el tipo te está por pisar o está a 10 metros, ¿no? Esa cosa así de fragilidad que te da el caos sonoro.
que no sabes en qué momento te va, digamos, qué es lo que está pasando, ¿viste? Y hablan, pasaron unos hablando y abrieron una puerta y no sabes si te la abrieron al lado o no, y vas observando todo, ¿no? Tenés que tener una, obviamente, un grado de tranquilidad interna para ir en ante toda esa situación, sobre todo en lugares muy caóticos, porque una cosa es la naturaleza donde viste que vas y, bueno, la escucha es bastante controlada, porque es como que sintonizás con un ambiente donde hay muy poco, justamente eso que decía el Franco, y muy poco enmascaramiento de frecuencias. Podés escuchar cada vez más frecuencias y sonidos claros a la vez, en simultáneo, y sin embargo los podés escuchar a todos juntos y ninguno enmascara al otro. O son muy, o es muy bajo el nivel de enmascaramiento, los ambientes de alta fidelidad. Así que bueno, es un tema, lo del... Sí, los auriculares por un lado es también una alienación, pero es como que el hecho de ya un dispositivo para comunicarse, ¿no? Son cosas que no podemos evitar, y entonces es como que estamos tratando de ver cómo las podemos asimilar, en realidad, cómo podemos adaptarnos a eso. Nos cambian todo el tiempo a nosotros esas cosas, nos cambian, ¿no? Es el medio es el masaje, es eso. Y claro, y entonces vamos con lo. ¿Viste? En algún lugar leía que los teléfonos son también un control remoto que tenemos de nuestra intimidad, ¿no? Es una cosa así como que me es más fácil, en vez de verte personalmente o que me digas esto o lo otro, yo mandarte un mensaje o hablamos por teléfono, ¿viste? Bueno, acá en este caso, porque hay una cuestión geográfica y gracias a la tecnología nos podemos comunicar. Pero en los otros casos es como que vos tenés un control remoto de la relación. Vos con el teléfono la podés manejar. Podés manejar los encuentros, decir sí, si no. ¿Viste? Y en el encuentro en vivo, ¿no? El que estábamos acostumbrados antes, era como que venía la tía y venía la tía. No te avisaba que venía la tía, porque no había manera de que te avisara. Y vos estás haciendo otra cosa y de golpe te cayó la tía y decís, la puta, yo ahora tenía que terminar este trabajo que estaba haciendo y está la tía. Y la tía quiere hablar y quiere hablar de los hijos y quiere. Y vuelve a decir, no, pero tía, váyase. Y la tía vive a 20 cuadras. Entonces, ¿cómo hace? ¿Viste? Y con el teléfono, ¿qué pasa? La tía te dice, ¿está Fabián? Tengo que ir un ratito a hablar con vos. Entonces vos le decís, sí, no, tía, estoy llegando a casa, aunque vos estés en la casa, dentro de la cocina. Entonces es un tema, digamos, se utiliza mucho para un control remoto de las relaciones. Incluso pareciera que pasa en los medios mucho más de lo que realmente pasa. Entonces es como que ya en ese sentido se transformó en una herramienta de como una extensión de nuestra comunicación con los otros a un nivel diario y hasta en lo más doméstico, todo el tiempo, es como una parte de nuestro cuerpo. Así que, y encima, si consideramos que hace unos años había 500 millones de conectados a Facebook, por ejemplo, y desde que están los móviles hay 1.200, 1.300 en un crecimiento exponencial de pocos años, imagínate que dentro de poco, no sé, hay 9.000 millones. Así que es como que es medio difícil. Imagínate todos esos andando por la calle, escuchando y sin auriculares. Medio difícil, ¿no? Aparte, viste que la escucha, el que va con los auriculares es como, no sé, antes era el del cigarro, ¿no? Él andaba con el cigarrillo, aunque no fumara mucho, pero ya el cigarrillo le daba un touch así de tranquilo para enfrentar la sociedad. Hay unas cuestiones psicológicas que más allá de todavía de lo sonoro, ¿no? Yo no las manejo, son simples elucubraciones desde mi ignorancia del tema, pero es un poco eso, ¿no? Hay cuestiones en la humanidad que no nos cierran de nuestra relación con los demás, de los lugares donde vivimos. Eso que a mí me parece una gran síntesis de decir que estamos todos juntos a la fuerza, porque vos no elegís a tu vecino, no elegís al otro, nadie elige a nadie, digamos, ¿no? Y antes era como, bueno, ya está, eso estaba más asumido. Pero hoy día te dicen, no, pará, vos podés tener tu paraíso individual, vos podés ser vos dentro de la masa. Fíjate esas publicidades, por ejemplo, de esas minas que andan en los Toyotas nuevos. ¿Las han visto, esas publicidades de tele? De un Toyota, por ejemplo, Etios. Bueno, te la hago gordita. Si te dicen, te la muestran a la flaca en una... un montón de gente y ahí están hablando, qué sé yo, y la profesora de yoga les va diciendo todos los ejercicios que están haciendo, qué sé yo, y ella en un momento dado agarra, se levanta y se va. La
masa y se pone a manejar sola su auto y va poniendo la radio y dice tus ganas de manejarlo son más fuertes, ¿no? Y ella va sola en su auto, en su mundo. Lo mismo, por ejemplo, en un momento dado sale de un concierto, está en un concierto de rock, así, qué sé yo, toda la gente, están todos con, viste, siguiendo al cantante, algo bien así, una onda arjona, qué sé yo, y ella se levanta en un momento de la multitud, se sube a su auto y sale, abandona al vulgo y arranca sola en su mundo, viste, paradisíaco que es adentro del autito. Así que bueno, quiero decir, hay muchos elementos en juego, es complejo y seguramente está ocurriendo algo que es que todos estos cambios son mucho más rápidos que nuestra velocidad de adaptación y de entendimiento, porque estamos siendo acarreados en cambios que no tenemos ni idea, que hay cosas que nos vamos a estar dando cuenta dentro de unos años, con suerte, si tenemos tiempo de darnos cuenta, si es que no estamos demasiado ocupados de respondiendo WhatsApp.